Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con estos videos refuerzo extra data de la primer quincena de febrero. Ya hace varios días que subí tu signo, Libra. La verdad que estoy contentísima con los resultados que tuvo tu signo. Y bueno, te mereces este bonus extra data, este refuercito para ver cómo se fueron moviendo las energías durante esta primer quincena hasta la semana que viene, que saco ya los videos de la segunda, ¿sí? Así que bueno, Libra, vamos a usar esta vez Lenormand, este oráculo espectacular que, bueno, nos va a dar ese consejo final. Vamos a hacer una pequeña cruz con Rosa Cruz Rider White y vamos a sacar dos cartitas de arcanos mayores de egipcios, ¿sí? Así que bueno, te recomiendo, Libra, que veas el video de tu quincena, lo pincho acá arriba, si todavía no lo viste, así vas viendo que esto es un complemento a ese video, ¿bien? Si tú son luna y ascendente son Libra, este video es para vos. Y te recuerdo que es una lectura general, conecta con el mensaje que se adecua a tu situación, no te tomes nada personal. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro libriano o libriana, ¿sí? Sacamos dos egipcias. Bueno, la resurrección, que es la carta de la reconciliación por destino, por alma o llama gemela. Ya empezamos. Super power, Libra. Los enamorados. Ok. Sacamos consejito a la norma. Cayó el ataúd, no te preocupes que es muy buena carta, vamos acá y ahora sacamos la pequeña cruz con Rider White. Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita, dame tu apoyo con ese super like. En el caso de que quieras una lectura privada conmigo, escribime a supernova.tarot.2019@gmail.com. Igualmente, en la descripción de mi canal tenés mi mail. Bueno, vamos a sacar la pequeña cruz. ¿Qué siente, qué piensa y qué da al respecto? Ok. Bueno, otra vez me salió el loco, me está saliendo en varias lecturas. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver qué dice este bonus extra data de la primer quincena de febrero. A ver, Libra. Bien, vamos a empezar con la pequeña cruz. Me sale el loco. Como expliqué en la lectura anterior, es una persona que claramente si se tiene que jugar y tirarse a la pileta, lo hace, no importa si hay agua o no, ¿sí? Fiel a sus sentimientos y emocionalidad. Me salen las demás cartas invertidas, el rey de bastos, la sota de bastos. Los bastos son la acción en el tarot, ¿sí? Y 9 de oros invertido. Se nota que esta persona claramente en su momento sintió un compañero, una compañera ideal a tu lado, ¿bien? Donde claramente sus emociones y sus sentimientos se demostraron mucho con acción, con situaciones que vivieron juntos, donde claramente esta persona dio a entender que realmente estaba comprometida, comprometido con vos, ¿sí? Donde sus pensamientos y sentimientos iban alineados a la realización de esta pareja. Donde claramente sus pensamientos, por más idealizados que fueran y por más que te vanaglorió quizás cuando no tendría que haber sido así, fueron más que nada
acciones inmaduras, de no entender realmente qué es el amor en una pareja, ¿sí? Donde cuando uno idealiza a su pareja claramente se lleva el chasco de su vida, porque uno no puede pretender que su pareja sea lo que uno quiere, cada uno es como es, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a hablar de sentimientos, vemos que es una persona que en este momento no le está dando importancia a eso. Sí, a recordar la estabilidad emocional que tuvo en su momento, ¿bien? Donde claramente esta persona, aún separados el uno con el otro, piensa, uy, lo que perdí, uy, ¿por qué no lo cuidé? Uy, no sé, ¿qué puedo hacer, bien, para superar esta crisis? ¿Qué pasa, Libra, acá? Vemos que dentro de esta persona hay un fuerte deseo de que vuelvan a conectar, ¿sí? Me sale. En lo que son los arcanos mayores egipcios, la resurrección, que es el juicio de los arcanos mayores, y la indecisión, que es en los enamorados de los arcanos mayores. Puede haber dos situaciones, ¿sí? Una, que esta persona ya está con otra persona, ya está en pareja o ya está saliendo con alguien más, aunque no esté en pareja, y aún sigue indecisa de la decisión que tomó. O puede ser que claramente su mente en algún momento dominó la situación y tomó una decisión lógica que es la separación, pero en este momento se la está pensando. Su soledad le está costando, le da tristeza, le da dolor, pensamientos de angustia. Entonces, bueno, o está con otra persona o está solo o sola. Y esto es lo que le pesa. Bien. Claramente, Libra, estamos viendo que sus emociones en este momento están controladas, ¿sí? No es algo, no están desbordadas. Sí estuvieron en algún momento, porque me salen cartas de tomar decisiones abruptas o de peleas fuertes, pero que ya salieron invertidas las cartas. Así que está como el remanente de eso, pero no es la actualidad. Si esta persona ya formó pareja, o bueno, o se fue con otra, vamos, o con otro, vamos a ir al grano, no la está pasando bien. Está arrepentida. Es muy probable que haya sido algo solo carnal, sexual, de impulso y nada más, porque está entendiendo al día de hoy, con la vibración que se ve en la lectura, que su corazón te pertenece. Que su corazón está dolido. Quizás lo hizo por dolor, por reproche. Puede ser eso también, Pero bueno, el loco es una carta de aventura, de salir al mundo, de conocer gente, de tener relaciones casuales. Y bueno, claramente esta persona está en esa onda, ¿sí? En el caso de que esté sola o solo, vemos que Libra no sé qué quiere hacer con su vida. Porque por un lado se siente como que la decisión que tomó es intrínseca y por otro lado está como arrepentido, arrepentida de la decisión que tomó. Indecisión, carta egipcia, súper claro. Y la resurrección, el juicio, ahí es la carta del alma, la llama gemela, donde algo resurge, renace, vuelve a la vida, donde una situación queda sepultada y renace algo nuevo, nuevos cimientos. Así que no sé realmente si va a regresar. Hay muchas chances por las cartas que salieron, ¿bien? Y cuando sale esta carta, es muy probable que las cosas se muevan rápido, ¿sí? Vamos a ver qué dice la lectura de la quincena próxima, que la saco la semana que viene. Pero bueno, para que más o menos tengas algo de lo que siguió pasando esta quincena,
Creo, Libra, que esta persona se la está pensando súper, súper profundo si ya quiere regresar. Es algo que yo creo que es su pensamiento principal, ¿sí? En cuanto a la carta Lenormand, me sale el ataúd. Vamos a explicar qué significa esta carta, que te dije al principio que no tengas miedo, que es re positiva. En cuanto al amor, habla mucho sobre la crisis del momento, ¿sí? Sobre la sequía de la relación en pareja, que es momento de aceptar y enfrentar la situación y comenzar otra vez una nueva vida, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cuando esta persona regrese a tu vida, tiene que ver a alguien nuevo, renovado. No tiene que ver ni mínimos indicios de lo que fue la relación anterior, ¿sí? Libra, contame si conectaste conmigo. Debajo del video tenés la opción de dejar tu comentario. Mientras que sea con respeto, lo dejo en el canal, si no lo borro en el momento exacto, no dura ni un segundo el comentario. Así que contame qué te pareció. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa campanita, compartí algún libriano o libriana que conozcas, dame tu apoyo con ese super like, Libra, paciencia, que yo creo que esto se va a volver a dar. Y bueno, vamos a ver qué sale la quincena que viene. Nos estamos viendo prontito para otro video de expareja bonus extra data. Hasta luego.